La cinta protagonizada por Tom Holland contiene más secreto que el Pentágono, como dijo el propio actor. Tiene muchas bromas internas que quizás se te hayan escapado, y aquí la vamos a recopilar. Los fans que ya la han visto han salido entusiasmados de la sala de cine, por lo que podemos afirmar que ha merecido la pena la espera. Como decía Tom Holland, hay muchas referencias y guiños al propio universo de Speedy. Marvel es experta en esto y nos ha acostumbrado a prestar atención a los detalles, pero en esta ocasión tiene razones de peso para llenar la pantalla de Easter Egg. Suscríbete a Butaca 24 para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones que estaré subiendo en el canal. Activa todas las notificaciones para que el mismo te avise cuando hay un nuevo video. Desde bromas internas de otras películas del superhéroe hasta detalles emotivos y, por supuesto, conexiones con los cómics que solo los verdaderos fans entenderán. John Watts ha hecho un trabajo excepcional rindiendo homenaje a la franquicia y encajando todas las piezas del vasto universo cinematográfico de Marvel. Aquí te voy a dejar una lista de referencias que encontrarás en Spider-Man No Way Home y que van a terminar de redondear la película. Como imaginarás, se avecinan grandes spoilers. Si no has visto la película, mejor detente y vuelve cuando la hayas visto. O si te gustan los spoilers, bienvenido. Continuemos. La amistad de Ned y Peter unida por Star Wars. Sabemos, gracias a Spider-Man Homecoming, que Peter Parker es fan de Star Wars. Cuando el bueno de Ned está de visita en su casa y descubre que su amigo es el mismísimo Spider-Man, deja caer la estrella de la muerte del Lego que el joven ha construido. La construcción termina en la basura por la culpa de Doom E, pero esto no impide que haya una referencia muy emotiva. Al final de la cinta, Peter ha sido eliminado de la memoria de todos sus seres queridos y asume su papel de superhéroe en soledad. Sin embargo, no olvida a quienes una vez le quisieron y por eso deja una pequeña figura del emperador Palpatine sobre su escritorio. Es un recuerdo de su amistad con Ned. El dolor de espalda de Peter Parker viene de Spider-Man 2, cuando los tres Peters se encuentran esperando a los villanos en la Estatua de la Libertad. El personaje de Tobey Maguire se queja que le duele la espalda. Quizás no te hayas dado cuenta de que es una conexión directa con Spider-Man 2. En la película, Speedy cae de un picado desde el cielo y aterriza en un coche, lo que provoca que el superhéroe cojee y se queje de su espalda. También es una broma interna. En el 2003, Maguire sufrió una lesión en la espalda en la grabación de Sabe Squid, que puso en peligro su participación en la secuela. Los otros villanos que quizás no reconociste. En la tercera entrega del Spider-Man de Tom Holland, trae de vuelta a 5 grandes villanos de la franquicia: el Octo Octavius, Doctor Octopus, de Alfred Molina, el Norman Osborn, Duende Verde, de Willem Dafoe, el Max Dillon, Electro, de Jamie Foxx, el Flint Marko, Sandman, de Thomas Anders, y el Kurt Connors, Lagarto, de Ralph Fiennes. Pero no son los únicos. Hacia el final de la cinta, cuando la realidad se requebraja, aparecen las siluetas brillantes de pertenecientes a visitantes de otras realidades. Ellos son varios villanos más populares de los cómics: Kraven el Cazador, Scorpio, Rhino y Black Cat. También aparece la figura de una mujer que muchos han relacionado con Spider-Gwen, la versión de Gwen Stacy de Spider-Man. La llegada de Hobgoblin. Vamos a enredar un poco más el asunto con esta. La película muestra de manera muy concreta que Ned tiene una gran habilidad con la magia. Este descubrimiento está seguido de un diálogo en el que Ned promete que nunca se convertirá en un villano que intentará matarlo. ¿A qué viene esto? La cinta es el guiño al villano Hobgoblin, la identidad que Ned, el amigo de Pete, adopta
en los cómics transformarse en uno de los malos. Al final de No Way Home, la memoria de Ned ha sido borrada y ya no recuerda nada de su amigo. Es posible que el UCM esté queriendo decir que los dos se enfrentarán en futuras secuelas, o simplemente es una referencia a los fans más fieles del Hombre Araña. Bueno, quién sabe, ¿no? No Way Home recoge lo que querían hacer en The Amazing Spider-Man 3. La saga de Andrew Garfield que quedó truncada cuando Sony decidió dar carpetazo tras el estreno de Amazing Spider-Man 2. Los resultados en taquilla fueron peores de lo esperado, por lo que el estudio cerró esa etapa para abrirla tiempo después, con Tom Holland a la cabeza. De haberse rodado, ¿qué habríamos visto en la tercera entrega de su saga? Pues un poco de lo que aparece en No Way Home. Peter cae en un bucle hacia la destrucción tras la muerte de Gwen Stacy. Renuncia por completo a la responsabilidad de su traje y a cualquier futuro superheroico. Todos los Peter Parker sufren una gran pérdida en su vida y el de Garfield se encuentra en pleno proceso de aceptación. Muy bien, cinéfilos y cinéfilas, hemos llegado al final del video con estas 5 referencias que termina de redondear la película de Spider-Man No Way Home. Me gustaría leer tus comentarios sobre esta película aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálame un like. Recuerda suscribirte a Butaca 24 para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones que estaré subiendo en el canal. Activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como Butaca 24. Y hago directos en Twitch lunes, miércoles y viernes 23 p.m. hora Ecuador, donde hablamos de recomendaciones, noticias de cine y retro recomendaciones. Te espero, no te vas a arrepentir y sé que te va a encantar. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima.